Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Mi nombre es Eliseo Procopio y por la gracia de Dios, junto a mi familia, estamos sirviendo en la iglesia en Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Qué privilegio poder ser parte de este ministerio. Y en esta oportunidad, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25. Pero antes de arrancar con la lectura de la palabra de Dios y conforme vamos avanzando en esta hermosa carta guiada por el Espíritu Santo al apóstol Pedro, resuena en mi mente el soneto de Francisco Luis Fernández. Déjame citártelo. Dice: si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para ahora estar enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido y tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. La escuela del sufrimiento. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Acompáñame rápidamente en esta sección, poder desdoblarla en tres. En primer lugar, ver del versículo 18 al 20 la exhortación del apóstol Pedro. Pero en segundo lugar, después de darnos la exhortación, el apóstol Pedro nos va a llevar a considerar el ejemplo supremo, máximo, del sufrimiento, el Señor Jesús. Pero en tercer lugar, el enfoque que tenían que tener aquellos cristianos y, por consecuencia, aplicarlos también a cada uno de nosotros. En primer lugar, del versículo 18 al 20, la exhortación del apóstol. La sociedad romana tenía por lo menos cuatro rangos de esclavos, que le daba a menudo por esos títulos de primus, segundus, tertius y quadratus. Los dos primeros rangos generalmente se denominaban al oiketes, ¿sí?, en griego, que eran a los criados, esclavos, pero domésticos. En el Imperio Romano, para esta época, se consideraba, y dicen los historiadores, que por lo menos había 60 millones de esclavos. La esclavitud en el Imperio Romano cobraba un rol tan importante. Un romano pensaba que tenía que estar dedicado, el ciudadano, a vivir ininterrumpidamente y de forma que no lo molesten, que todo trabajo lo tenían que hacer los esclavos. Crisólogo resume el asunto de esta manera, para tener otra opinión y el comentario de aquel momento, cómo era visto la esclavitud. Lo que el amo le hace al esclavo inmerecidamente por ira o voluntariamente, o por olvido, o al haberlo meditado o a sabiendas, es juicio y justicia y la ley. En cuanto al esclavo, la voluntad de su amo, o hasta capricho de éste, son la única ley. Ahora es interesante ver que en este contexto, en las cartas y en el cristianismo, nada encendió la mecha para hacer una rebelión, sino que ahora que eran cristianos y en ese contexto debían ser sal, debían ser luz. Es interesante que en el libro de Romanos, al despedirse, Pablo saluda a un tesorero de aquel momento que podríamos aludir que era esclavos. Esta era la revolución del cristianismo, que un esclavo se podía sentar con su amo.
Y está plagado de historias de lo que ha pasado, de que amos han dado la vida por sus esclavos, porque ahora eran hijos de Dios. Y esta es la actitud que ahora también, por consecuencia, deberíamos aprobar y ver cada uno de nosotros. Las abofeteadas y los azotes que dice en el pasaje que hemos leído eran los castigos más leves que podían recibir un esclavo. Pero la exhortación es que estén sujetos. Esta palabra sujetos aparece por lo menos 8 veces en esta carta. Y anteriormente en el versículo 17 hemos visto que tenemos que estar sujetos a las autoridades. Y la autoridad en aquel momento era alguien terrible como Nerón. Pero si leemos más atrás en lo que venimos reflexionando, la sujeción máxima es al Señor. Por eso le dice la exhortación, estar sujetos. Esta escuela la aprendió José en Génesis 50, cuando después de haber sufrido el desprecio de sus hermanos y haber aprendido la escuela del sufrimiento, llega a decir, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Esta es la escuela que tuvo que pasar Daniel en varios mandatos, en varios emperadores de aquel momento que han llegado. Él siempre mostró fidelidad y Dios lo honró. Esa es la escuela que aprendió Nehemías, teniendo en su trabajo honrando. Y esa es la escuela que debemos aprender cada uno de nosotros. Sufrir, vamos a sufrir. Pero como decía un pensador, ¿qué es lo que vamos a hacer con ello? Es lo importante. Pero en segundo lugar, el apóstol nos va a llevar a considerar el ejemplo. Y como decíamos, la epístola nace en una atmósfera de padecimiento. Se cree que Pedro ha escrito esta carta inmediatamente después del martirio de Pablo. La persecución nestoriana de los cristianos fue muy severa en Roma y en sus alrededores. Y el ejemplo negativo del emperador estimuló a los enemigos de los cristianos a que se aprovecharan de ellos. Pero el ejemplo positivo que nos va a llevar a ver el apóstol Pedro es el ejemplo máximo del Señor. Upogramón, ejemplo. ¿Qué es upogramón? Es el escrito que estaba por debajo, es el calcado de nuestros tiempos. Es esa tablilla que contenía el alfabeto griego completo y los estudiantes la usaban para calcar el alfabeto y aprender. Bueno, el apóstol Pedro nos lleva a que calquemos el ejemplo del Señor. ¿Qué? Que cuando lo maldecían, no respondían. La primera frase que lanza el Señor Jesús en la cruz, habiéndolo tratado injustamente, a la persona que fue más tratada injustamente, el Señor Jesús, la primera frase que lanza es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es lo que nos está llevando a considerar el apóstol Pedro. Vamos a sufrir. Y le escribe a esas personas la exhortación, pero que en esos tiempos sean luz en su trabajo. Y lo lleva a considerar el ejemplo máximo, el del Señor Jesús, que sufrió lo indecible. ¿Para qué? Para, en tercer lugar, que tengamos este enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Bueno, los versículos 23 al 25 habla de algunas preposiciones para, por, porque, pero, para que nosotros, por cuya herida fuisteis sanados. Nos habla del enfoque que tenían que tener aquellos cristianos. Dice, por cuya herida fuisteis sanados. Teodoro, cito a Teodoro que dice, nuevo y extraño método de curar. El médico sufrió el costo y el enfermo recibió la curación. Y esa curación es la que nos lleva a que nosotros podamos curar a los demás. Termino con la frase del Sermón del Monte que dijo el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pedro escribe esta carta para animar a aquellos cristianos que estaban en persecución y los lleva a la exhortación. En momentos de dificultad, la escuela del sufrimiento, estén sujetos por amor. Pero los lleva a considerar el ejemplo máximo, el del Señor, la persona más tratada injustamente, pero que sufrió todo eso para que nosotros tengamos en tercer lugar este enfoque, que como aquel sufrió, nosotros tenemos que sufrir o vivir experiencias que tal vez de sufrimiento, pero que nos lleve a ser sal y luz en un mundo que se corrompe y se cae
a pedazos. Por eso termino, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Que la escuela del sufrimiento nos haga enraizar para mostrar los frutos que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros y ser luz en los lugares que nos toca. Querido, que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.